siempre vengo a distraerme acá, a jugar, a mirar los partidos que lleva a cabo. Muy interesante. ¿Qué le parece esta obra que se viene realizando? Esta obra estamos esperándola con bastante ánimo, porque es interesante para nosotros, para toda la comunidad. Lo han cuadrado bien, han puesto su material interesante. Lo del cerco está muy bonito, los servicios higiénicos también, antes no tenía. Pero es una obra muy bonita para la comunidad. ¿No contaban con servicios higiénicos? No tenía servicios higiénicos y usted sabe que la gente no tiene cultura, muchas veces orina en la vía pública. Y eso no es correcto. No es correcto. Respecto a los cercos, creo que a veces utilizaban de manera artesanal mallas o cosas parecidas para poder tener una protección. Sí, había unas mallas con tubo, pero usted sabe que con el tiempo lo deteriora. Y entonces ha tenido que hacer todo este trabajito interesante para nosotros. ¿Fines de semana o casi diario hacen deportes ustedes? Dejando un día venimos acá. O sea, lunes, miércoles y viernes ya estamos acá para mirar los partidos o para jugar también. Por eso yo estoy esperando con mucho anhelo para cualquier momento ya venir a anidar, a sentarme ahí aunque sea, pero ya estamos alegrándonos la vida. Bueno, estoy viendo que las autoridades están trabajando por la comuna, ¿no? Trabajando por el pueblo de Huaral, mis felicitaciones y que sigan adelante haciendo obras, porque las necesitamos. El progreso del pueblo se mide a través de las obras.